Nos han entregado una gran serie de juicios, entre los cuales nos tendremos que ir separando. Juicios administrativos, en listados tenemos cerca de 150 juicios administrativos, entre los cuales se encuentran una gran cantidad de procedimientos que abrieron elementos de policías. En juicios civiles nos fueron entregados 50 juicios en materia civil. En materia de juicios de amparo, los que tienen que ver con devoluciones de impuestos y sobre todo con lo que tiene que ver con responsabilidades también en el cumplimiento del amparo, nos entregaron cerca de 300 juicios de amparo. En materia laboral, nos fueron entregados aproximadamente 300 juicios laborales que están activos. Y esto, podemos recalcar que entre ellos hay una serie de juicios en los cuales viene en la etapa de ejecución y que son pues la situación más crítica en los juicios laborales. En juicios agrarios se entregaron cerca de 17 procedimientos agrarios. Bueno, eso se cuestionó en forma general la gran cantidad de juicios que nos han dejado. Pero bueno, ahorita en la consejería estamos revisando, que es la parte más importante y medular de todos estos, en qué etapa procesal se encuentran cada uno de ellos. Y esto conlleva pues a la situación de analizar las responsabilidades que vamos a ir teniendo como ayuntamiento. Y en su caso, las ejecuciones, hasta dónde o en qué etapa procesal van. Porque sabemos que en la anterior administración se dieron una gran cantidad de instituciones. Entonces tenemos que revisar de nueva cuenta cada uno de los expedientes, en qué etapa se encuentran, para evitar cualquier riesgo en esta situación entre los miembros de cabildo y pues el ayuntamiento funcione normalmente.